A ver, Melissa, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué crees que necesitamos para que en el mundo haya paz? Familias. ¿Las familias? ¿Y en las familias qué más hay? ¿Qué hay con las familias? Vivir juntos. Vivir juntos, mucho amor, ¿verdad? Excelente. Pues Durango ha generado un movimiento muy importante que se llama Cruzada por la Paz y lanzó todo el mes de abril un concurso de carteles donde los niños expresan qué significa para ellos la paz. Y bueno, ahora les traemos el resultado de este hermoso proyecto, pero más hermoso los contenidos que tiene porque son ustedes quienes harán un mundo mejor el día de mañana. Nos acompañan a ver Pasillo Cultural con Denise Villarreal. Los niños son el reflejo de los valores que viven desde los hogares. La paz es un valor universal que incluye la práctica de otros valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad y el trabajo entre los otros. Educar a los niños en esos valores es sembrar un futuro mejor, pues cada uno de ellos será un buen ciudadano que ponga en práctica lo aprendido. Entre el hogar y la escuela debe de haber una excelente sintonía de las voluntades para llevar a los niños por el mismo camino. Hay que recordar que la llave de la prosperidad en un país es la educación. Durango cuenta con la organización civil Te Toca, que a través de su movimiento Cruzada por la Paz lanzó en el mes de abril la convocatoria del segundo concurso de dibujo, ¿Cómo construir la paz? A través de la creatividad y la imaginación, pero sobre todo de los buenos sentimientos de los niños, nos están dando una gran lección. Se trata de que la gente se una, abarcando todos los sectores, iglesia, sociedad, escuelas, el sector empresarial, y que juntos nos podamos de verdad unir para poder crear una cultura de paz, una cultura en la que ya no exista más violencia, en la que ya no existan más personas sufriendo. Nuestra herramienta será entonces la oración, y por medio de la oración ahora nos toca a nosotros, la sociedad, confiar en el poder que tiene de transformar a las personas y de cambiar conciencias. La paz para mí es como que no pelear, estar resolviendo nuestros problemas, no peleando, sino que hablando con las personas. Yo creo que es importante que los padres demuestren la paz en frente de sus niños, porque si le demuestran la guerra, los niños van a llegar a la escuela y van a hacer lo mismo. Yo voy a dibujar un mundo donde estén dos niños agarrados de la mano, donde diga amigos, no enemigos, y abajo voy a poner si no hay paz en nuestros hogares, no habrá paz en nuestras comunidades. Yo lo voy a dibujar porque no quiero que los papás se peleen ni las mamás. A través de un dibujo yo puedo expresar lo que es la paz, un mundo lleno de niños donde pueden jugar y divertirse. Cuando tratamos esos temas y que lo hacemos diariamente, luego se nota el cambio con los niños porque se ven más tranquilos. Así como hay manos con violencia, también habrá esas manos que nos ayuden a fomentar esa paz que tanto necesitamos aquí en nuestra sociedad. No importa el credo, no importa los colores de los partidos políticos, no importa la manera que te enseñaron, bailando, cantando, trabajando. Lo importante es orar por el mismo objetivo, la paz de nuestro estado. ¡Adiós!